que es lo primero que nosotros hemos desarrollado durante todo este tiempo. La reflexión tiene que ver con el medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente. Estamos en el mes del medio ambiente. Incluso mañana es el Día de la Tierra, oiga. Entonces, es bueno de que nosotros vayamos tomando conciencia de lo que estamos haciendo por ahí, cómo estamos tratando y cómo estamos, ¿verdad?, generando algunos contaminantes o estamos generando conciencia en lo que nosotros hacemos. ¿Alguien de acá lee lo que es la reflexión por ahí? Yo la leo. Las generaciones futuras. Yo les pongo ahí varias manos para que, cooperando todos, podemos generar un ambiente agradable para la humanidad. Pero no solo para ellos, sino que para también los animales que están sobre la tierra. Y la tierra misma debemos de cuidarla y protegerla porque el Papa, ¿verdad?, dice, es la casa nuestra. Es el lugar donde nosotros tienen las condiciones necesarias para que vivamos y además nos da vida. Chicos, el hecho de que si nosotros un día de verdad cualquiera decimos de que una persona tiene que andar con el tanque de oxígeno comprando el oxígeno para poderlo respirar, imagínate de que cada uno de nosotros comprara el oxígeno que respiramos. Y que tendríamos que andar con un tanque de oxígeno para que lo haga. Entonces, significa de que si cuidamos el medio, nos cuidamos nosotros mismos, cuidamos los recursos que hay para que nosotros los utilicemos de forma natural, sin estarlos comprando, y los disfrutamos, ¿verdad? Los alimentos, los nutrientes, si es carne, pues la vaquita tuvo que alimentarse con vegetales para poder llegar a producir carne. De lo contrario, no lo haría. Y nosotros cuando comemos esas frutas, esas hortalizas, un tomate o una uva, todo eso pues lo produce la misma naturaleza. Y el único responsable de poderla cuidar y preservar somos nosotros, porque los animales y los vegetales, ellos solos hacen su función. Ellos solos hacen el proceso de fotosíntesis, ellos, ¿verdad?, los animales hacen el proceso de quién se come a quién para mantener el equilibrio. Pues estamos diciendo nosotros de que el hecho es de que cada uno tiene que ser responsable con lo que hace, oiga. Entonces, pero no solo con eso, sino que también responsabilizarnos de que tenemos un compromiso grande para con todos, para, ¿verdad?, las futuras generaciones y para nosotros mismos. Muy bien. ¿O alguien quisiera aportar algo más? ¿Cómo cuidas tu medio ambiente? ¿Cómo cuidamos el medio? Ajá, chicos. ¿Cómo cuidamos nosotros? ¿Cómo nos unimos a nuestras familias para cuidar el medio? ¿En casita? ¿O aquí en la institución? Solo díganme uno y, ¿verdad?, le voy a recordar yo varios. Botando la basura donde se debe. ¿Qué más hacen? Aquí y en la casa. Lo hacen en la casa y lo hacen acá. ¿Qué más tenemos, ¿verdad?, por ahí? No desperdiciar el agua, utilizarla justo para lo que la necesitamos y responsablemente. Plantamos arbolitos, nuestro jardín también para que, y hay gente de que tiene sus hortalizas por ahí, el apio, cilantro, tomate, hierbabuena y otras cosas más. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hemos inculcado últimamente en el colegio? Ajá. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Algo que han inculcado en el colegio? Que les han estado. Sí. Para lo que es el medio, han estado participando ustedes en Climántica, que les han dado temas completamente que tienen que ver con el medio ambiente. Y ustedes han hecho, han creado, han facilitado para que otras personas puedan tener una idea cómo pueden cuidar y cómo pueden preservar el ambiente de una forma diferente, ¿verdad? Que ustedes, qué sé yo, han hecho un video o han hecho una historia o un cómic u otras cosas más. Entonces,
diciéndole, ¿verdad? Hablando como un grito. Hay una novela, no me acuerdo de quién es, pero se llama Un Grito Desesperado, pero tiene que ver con, ¿verdad? Con el comportamiento de los jóvenes y cómo ayudarles a superar algunas situaciones que ellos tienen cuando adolecen de pues, que todo es problema, que todo eso. Entonces, pero nosotros, ¿verdad? Esa vocecita que tenemos por ahí, chicos, lo hacemos con la finalidad de que escúchennos, ¿verdad? Cuidemos el medio. Pero hemos puesto el uso de topper. El uso de topper, ya no utilizar, ¿verdad? Platos desechables. Utilizar lo menos que se puede, todo lo que es, ¿verdad? Desechables. Y lo estamos haciendo en el colegio. Lo están haciendo ustedes. Traen su topper. Entonces, y pues botan la basura, no la dejan tirada por todos lados, sino que la botan en los recipientes que contienen. Ahora, quizás ya nos estamos responsabilizando un poquito más con el uso de la mascarilla, pero la mascarilla la dejamos en un recipiente establecido para ¿verdad? La mascarilla. Pues debería de ser así para todo lo que es la comida que nosotros dejamos y que ya no comemos, y poderla reutilizar. El colegio también tiene un proyecto en el que ustedes pueden... Va a haber un momento de que todo lo que es resto de comida se va a depositar en un recipiente completamente para ello, para poder, se está creando, ¿verdad?, lombrices para poder, como abono orgánico, oiga, abono orgánico aquí dentro de la institución, que le pidieron a ustedes que formaran grupos, como grupos, ¿verdad?, ecológicos, ¿ya? Bien, entonces sí estamos haciendo algo, debemos de comenzar por algo. Vamos ahora en las eras geológicas, que yo les decía que está en la página 248. En la página 248, chicos, hay una infografía. Esta infografía te explica exactamente cómo van las eras formativas. En la división del tiempo geológico, nosotros vamos a tomar en cuenta dos cosas bien claras. Cómo se formó la Tierra y los cambios y transformaciones que va teniendo a través del tiempo y el tipo de, ¿verdad?, organismos que se dan, tanto de vegetación como de animal. En las eras geológicas, el indicador de logro nos dice que vamos a indagar, representa y describe con interés las características de las diferentes eras geológicas del planeta. Fíjense que en la PAES, antes PAES, ahora prueba avanzo. Han habido muchas preguntas sobre eras. Tal vez les sacan una pregunta porque como son tantos temas, pero cuando les hacen eso, son características bien definidas de cada una de ellas. Yo les decía, por ahí vemos algunos dibujitos, ¿verdad?, de las eras. Si comenzamos con el tiempo geológico o de división del tiempo, ¿verdad?, vamos a comenzar con la era más antigua hasta la era más reciente. Oiga, decíamos por ahí, como les dice, indaga, representa. Yo le digo de que en el libro, como está bien explicado, incluso en la segunda página, que es la página 249, está el calendario, hay un calendario cósmico que les ponen, ¿verdad?, ahí. Y está la actividad, hay que hacerla. Luego comienza a definir cada una de las eras y vamos a comenzar nosotros con la famosa era, ¿verdad?, precámbrica. Pero recuerda, por ahí tenemos nosotros, chicos, en la lucha que decía, para recordarles, porque ustedes me dijeron que esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Comenzamos ahí nosotros con eones, ¿ya? ¿Verdad? Eones, eras, periodos y épocas. Yo les decía que para no equivocarnos tanto, el libro de ustedes trae 13 eones, pero yo les sugiero que utilicemos dos, que es el eón. Sería un profesor o
compañero sobre. Por eso yo te decía, porque el sol, pero estamos hablando de cómo vamos a hacer nosotros todos para los que están en forma virtual. Para los que están en forma virtual, voy a poner la cámara, pero no sé si se va a lograr ver. Me lo dice. No sé si se va a lograr ver. Oh, va a ser un poco complicado lo que estamos haciendo. No creo. Oh, no sé cómo acercar la cámara. Oh. Ok, solo escúchenme y después quizá le voy a tomar una fotito para mandársela por ahí. A ver. Pero voy a decir para que ustedes más o menos se ubiquen. Yendo de lo más antiguo a lo más reciente. Yendo de lo más antiguo a lo más reciente. Cada recuerdo soy como de los como la tercera, ¿verdad? Hablamos nosotros que entonces tenemos nosotros acá, ¿cuál es el periodo? ¿No tiene periodo? Las diapositivas que yo les tengo por ahí, tenemos la única que tiene que en la era cenozoica, pero según el documento que yo les traigo, tiene dos épocas. ¿Qué es eso? En algunos, ¿verdad? No se lo menciona. Generalmente tiene épocas que es como el tiempo más reciente que nosotros tenemos ahí, chicos. Entonces, ¿verdad? Estamos trabajando. ¿Qué nos está ayudando a ver los problemas dentro de él? Fíjense bien. Una de las cosas, cuando nosotros identificamos la era prefámbrica, hay tres cosas que no pueden faltar en ella. Una es que fue cuando se originó la Tierra. Otra es que es donde se dan los primeros organismos, ¿verdad? Anaeróbicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir anaeróbicos? Que son obligados a vivir sin oxígeno. Así, ¿verdad? Y esos son, para los que están en virtuales, también participen. Para los que están en virtuales, tienen que participar.
Se considera que tiene dos, pero es bien raro. Esto no vamos a dejar como, perdón, porque hay algunas bibliografías que no la mencionan, que la única que tiene épocas es la semozoica. Oiga, entonces, ahora bien, yo no tengo que identificar a nosotros, identificar, ¿verdad? Pensando que la luna es mejor con el tiempo más activo, pero no es cierto de que porque sea el tiempo más activo, chicos, pasó rapidito. Fue el tiempo más largo de los procesos más largos que se dieron sobre la faz de la Tierra. Pasó miles y miles y miles de años, porque ahí, ¿qué es lo que sucedió? Sí, sí, esa. Origen de la Tierra, ¿cómo se originó la Tierra? ¿Se acuerdan ustedes que les decía? Había borbandeos, erupciones volcánicas, se abría la Tierra, ¿verdad? Transformándose de la Tierra. La Tierra era una cubierta sólida de metales, ¿se acuerdan? Una cubierta sólida de gases después, gases tóxicos. Tener el 92% de dióxido de carbono, díganme, si los únicos organismos que pueden vivir con eso son las plantas. Porque las plantas necesitan el dióxido de carbono para hacer su proceso de fotosíntesis y luego liberar más oxígeno. Pero nosotros no podemos vivir con dióxido de carbono. La bacteria sí, sí lo pueden hacer. Ellas pueden vivir con eso, ¿ya? Porque las bacterias son extremófilas. Viven en lugares donde otro organismo difícilmente va a vivir. Oiga, por eso es que se le conoce como bacterias extremófilas en los cráteres de los volcanes, en los ausoles donde las temperaturas son altísimas, en las salineras, que la cantidad de sal que hay, que otro organismo no se podría dar. En el intestino de nosotros, en el intestino de los rumiantes o de las vacas. Y así podemos mencionar una cantidad de ellas, ¿ya? Entonces, si esta se me identifica a mí, porque ¿verdad? La formación de la Tierra, el oxígeno, es donde se dan las primeras primeras plantitas para producir oxígeno, pero son algas. Algas, no, ¿verdad? Antes lo clasificaban en el reino plantae, pero las algas, recuérdense que son protistas. Acabamos de ver los reinos. El reino protista se clasifica en algas y protozoos. Algas que forman parte del fitoplancton, que tienen más características de vegetales, porque hacen el, ¿verdad? Que sea el 50% del oxígeno, viene del océano y viene de las algas. Todas hacen el proceso de fotosíntesis, tienen más características de vegetales. Entonces, aquí aparece que nos dan oxígeno y comienza a formarse, ¿verdad?, la Tierra. Pero en la era paleozoica, nosotros la vamos a identificar así para que, ¿verdad?, nos vengan a es la era de la cantidad de agua, es la era de los peces, es la era de la vida marina, era también de los insectos gigantes. Aparecen los primeros anfibios y los primeros reptiles chiquititos por ahí. Oiga, cuando yo les digo esto, los animales fueron surgiendo: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. No es cierto, en el que primero, ¿verdad?, eran los mamíferos y después las aves. No es cierto. Peces, anfibios. Entonces comenzamos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Así, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya tienen un cuadro, decimos, era del agua, era de los peces, de la vida marina. Entonces identificamos paleozoica. Mesozoica es la era de los reptiles. Oiga, tenemos nosotros que, entonces tenemos nosotros que esta es la era de los dinosaurios. La mesozoica. Pero también hay otra cosa que los identifica. Yo les decía por acá, vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos a ver si nosotros tenemos nosotros
¿verdad? Las tres eras, por ahí, vamos a quitar esto, ¿verdad? Las tres eras de León Fanerozoico reflejan, miren, ¿verdad? Reflejan, simplificaron mucho. Presentaciones clásicas de la historia, por eso lo ponía por ahí. Era de los reyes, era de los reptiles y era de los amigos. ¿Ya? Para que se reflejaran a los modos. En la era cuando estaba en el Brasil, nos parece que este periodo era de su historia. Creo que yo, en la era que no soy caída, se terciara con la lista de decisiones y cuarto de nada. Son dos periodos. Fanerozoico. 12 eones, porque es el precámbrico, proterozoico. ¿Por qué? No, pertenece al león precámbrico, pero el fanerozoico es como estas tres. Sí, excelente. Vale. Tenemos el esquema que tenemos acá. En este esquema, yo les tengo los dos, ¿verdad? En esta te dice de qué parte son los primeros épocas. En este otro, usted ve, no, la única que tiene épocas es la cenozoica. Entonces, por eso es la que se ve que la de la es la cenozoica. Ahora bien, ¿qué le voy a verificar acá? Mire, precámbrico, yo voy a hacer el primer precámbrico, incluso a la misera que tengo que dar, pero no es cierto, sino que voy a dar. El precámbrico es precámbrico. ¿Sí? Para que no se confundan con una que está en este montón de cosas que están acá. Vamos a mirar. Precámbrico es precámbrico. Ahora, yo le decía que aparece la piedra cuando el río está puesto abajo. Algas y las células, pero dice ahí células autoriadas, pero las células autoriadas aparecen esas algas, una que se dio volcánico, porque las que tenemos son las células propagadas en el coronario, o en el entonces, el paleozoico, primero crustáceo y trilobites. Los trilobites son estos, ¿verdad? Son estos, ¿eh? Son organismos que parecen como estas de luna, pero sí son tipo, son crustáceos que más se parecen a los camarones, a la langosta. Todavía existe. Todavía existe. Ahora, existen como que nosotros creemos, las definiciones de fósiles antiguos, no son fósiles antiguos, son tan sencillos, tan solicitos, para tener texto y tener que tener lo único que puede quedar es una vida. A mí me gusta que se lo conozca. Sí, sí, se lo conozco.
De verdad. Nosotros tenemos, fíjense bien, tenemos la parte de formarse todo lo que es las zonas de carbono, cantidades de petróleo. Entonces, incluso hay uno de los periodos que se conoce como periodo carbonífero, donde se forman grandes cantidades de bosques. Y no solo eso, sino que también recordémonos que, ¿verdad?, es los yacimientos de petróleo se marcan en esa época. En la Mesozoica, ¿verdad? En esta, tenemos nosotros. Pero una de las cosas que quiero que también sepan es que en esta época paleozoica se forma Pangea. Ahí se forma Pangea. Pangea es, ¿verdad?, un continente, un solo continente bañado por un solo mar. Sí, yacimientos de petróleo. Grandes bosques, ¿verdad? Y se dan los yacimientos de petróleo. De todo lo que es de los animales, ¿verdad? Plantas que descomponen grandes cantidades de ellos, ¿verdad? A profundidades incalculables. Y ahí se comienza a formar, a desintegrar todo lo que es la materia orgánica para formar el petróleo, bosques y animales. En la Mesozoica, Pangea comienza a dividirse y se divide en dos supercontinentes: la Eurasia y Gondwana, que ya lo vamos a ver más adelante. En el Jurásico, por eso en la película le dicen Jurassic Park. Porque en este periodo jurásico, si ustedes se recuerdan, lo que se da ahí es el auge de los dinosaurios. Una cantidad de reptiles de diferentes tamaños y formas. Y verdad, es el auge de los dinosaurios, por eso le llaman periodo jurásico. Pero aquí hay un auge chicos, tenemos nosotros la cantidad de vegetación característica de la zona porque se dan las coníferas, que son pinos, cipreses, abetos y las famosas cicas, que son las palmeras. Se forman todo lo que son las palmeras, pero aquí casi no hay plantas con flor, ¿ya? Sino que solamente hay, ¿verdad?, rinoceros. Y en la Cenozoica se da la extinción de dinosaurios, pero aparecen las aves y los grandes mamíferos. Oiga, es identificada porque aparecen muchas plantas con flor y es donde aparecemos nosotros. Se dan las últimas glaciaciones. Para tener un panorama más, yo se las dividí, chicos, y se les fui poniendo las características más relevantes para que ustedes tengan un poco más de ¿verdad?, de información. Ahora bien, en esta, además de darse como la última glaciación de Norteamérica,
aparecemos nosotros en el periodo cuaternario y se le dice que la Tierra termina, ¿verdad? Termina que ya no está congelada, porque se veía de que era una sola bola completamente bañada de nieve, ¿ya? Una capa de nieve bastante grande. Bien, sigamos. En esto solo para que ustedes tengan una... Vale. Vale, eso. En esta, solo para que tengan una idea de que esta fue la época más larga, ¿verdad? Pasa de una cantidad de millones de años formándose y haciendo todas las transformaciones por ahí. Y incluso por acá me dicen de que bacterias protozoo, me refiero a microorganismos que viven en el agua, pero también a las algas. Cuando hablamos de protozoarios, vamos a hablar de protozoos, son organismos que tienen, si se acuerdan ustedes, yo les decía que esto es paramés, una amiba, ¿verdad? Todo lo que son los rotíferos, diatomeas, todos esos organismos que se mueven. Pero también están las algas. Y esto es el reino protozoario. Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos de protozoos, son aquellos organismos que viven en el agua y es como que estuviéramos hablando de zooplancton, fitoplancton, alga y zooplancton protozoo, que tienen más características de animal. Pero si vemos las estructuras, Leonina tiene un flagelo. El programa es un como pelito, con la cola. ¿Sí? Entonces, son aquellos organismos que salen en el Bob Esponja, plancton, ¿se acuerdan? Ah, que tiene, ¿verdad?, dos flagelitos por ahí. Todos ellos forman parte del zooplancton, para que algunos organismos se alimenten de ellos. Forman parte como la cadena alimenticia acuática. Entonces, vemos acá. Y en este periodo, formación de depósitos de petróleo, gas natural y carbón. Pero también todos los organismos que murieron en esa época mueren. Y entonces comienzan a ser, ¿verdad?, como los pozos petroleros y todo lo demás, porque los bosques que quedaron enterrados a grandes profundidades y todo. Luego de esta era, formación de grandes depósitos de petróleo, bosques y, ¿verdad?, lo que es Arizona. Vamos a hacer yacimientos, podría ser que no, porque el problema es que estos quedaron, ¿verdad?, a grandes cantidades, cientos de metros soterrados para que se formara y han pasado miles y millones de años para que esto se dé. Quizás nosotros vamos a formar parte nada más del abono orgánico que los demás vegetales van a utilizar, oiga, pero difícilmente podríamos formar parte de él, porque tendría que haber una extinción masiva, ¿verdad?, para que esto se dé en un determinado, concentrado en un determinado lugar. Entonces, ahí vemos formación de las Himalayas, las cordilleras, las montañas, nosotros, los grandes mamíferos y las, ¿verdad? Hay diversificación de flora y fauna en la era Cenozoica. Y es donde aparecen los grandes mamíferos. Más adelantito, quiero yo de que vamos a cubrir esto. No tengo, ya voy a ver en el teléfono. Ya voy a ver. A las 8 tengo un horario. Ay, vaya, vaya, mi niña. Solo me avisas y te vas. Lástima porque tendrías que estar en la clase. Vale. En esta era... Yo lo que hice fue sacárselas.
sacárselo esta parte y que ustedes tuvieran una idea más peculiar de ella. Tenemos nosotros, yo les decía, origen de la Tierra, pero la Tierra, chicos, estaba, ¿verdad?, bombardeada por meteoritos, estaba con erupciones volcánicas, pero la cubierta que tenía era tan... una cubierta sólida de metales que podíamos estar ahí, por Dios, ¿verdad? Otro organismo. Además de esto, la cantidad de lava volcánica, erupciones de volcanes, la Tierra se movía, eran unas condiciones precarias. Las nubes de gas que había eran una mezcla tóxica de dióxido de carbono, metano, amoníaco, vapor de agua. Teníamos nosotros, ¿verdad?, nitrógeno. Entonces, las condiciones como que, imagínese usted, Dios, con un meteorito que caiga en una parte de la Tierra, es para que haya una destrucción masiva de todos. ¿Ah? Y además de esto, no solo, ¿verdad?, que era pequeño, sino que las condiciones eran difíciles para la vida, ¿verdad? No era tan fácil como poder decir, no, algún organismo puede vivir dentro de esas condiciones que hay un calor espantoso, unas temperaturas de 90 grados, 100 grados, es como que el agua está hirviendo, más de 100 grados, porque la lava volcánica anda por 1000 grados, para que desintegre toda la Tierra, o más de 1000 grados. Entonces tenemos nosotros, por eso les dice que aparece la vida unicelular, las bacterias, y la Tierra era un, ¿verdad?, escenario de continuos bombardeos de meteoritos que caían sobre la Tierra. Incluso se considera de que el que cayó en Yucatán, México, fue uno de los que dio como paso a la destrucción de los dinosaurios, ¿ya? Y que está pues un kilómetro y kilómetro. Si la Tierra todavía estaba, si solo había un continente, o no hay un... Sí, pero ahora se dice, ¿verdad?, es México, pero en ese entonces podría ser verlo clasificado en cualquiera de ellos. Ahora es Yucatán, México. Sí, ¿qué se hizo? Se considera que fue ese, que fue el que cayó. ¿Dónde estaba? ¿O no hay más? México, Yucatán está. ¿Está en México? Sí, está. Sí. El cráter, claro, porque se desintegró en varias porciones. Se desintegró en varias porciones de piedras. Sí, sí. Yo pensaba que era un cráter. No, es México. Qué bien sería. Sí, podría darse, ¿verdad? Es que son poquitos porque ahorita solo se está viendo nuestro salón. Ajá. Según yo, estábamos como todo. No, solo está el salón. Solo está el salón. Ajá, en esta, sí, pocos. Ajá, en esta era. La era paleozoica, una de las cosas que se da la formación de Pangea en el periodo Permi, ¿ya? ¿Verdad? El único continente que estaba sobre la Tierra y un solo mar. Se dan los trilobites, ustedes lo todavía existen, ¿verdad? A esta se le conoce como vida ancestral, pero está, además del surgimiento de todo lo que es la vida marina, toda la vida marina se da aquí, porque hay una cantidad de algo exorbitante. Se dan los peces, todo lo que son los corales, ¿verdad? Esponja, las esponjas de mar. Tenemos nosotros medusas, acá están, ¿verdad?, anémonas, estrellas, y todo lo que concierne a la vida marina, los caracoles, están acá. Es verdad, el celacanto, que es uno de los peces que todavía existen, se le conoce como, ¿verdad?, fósil viviente, es uno de ellos. Y ahí le dice explosión de la vida marina, era de los peces cartilaginosos, algas, esponjas, ¿verdad?, corales,
los braquiópodos que tenemos nosotros por ahí, ¿verdad? Los bivalvos y otros organismos que se dan. Además de esto, chicos, acá tenemos la cantidad de bosques, ¿verdad? Que forman parte de la selva. Ajá. En la mira, en mesozoica se divide. Ajá, se divide. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. En esta era, en la era mesozoica, en la paleozoica, la formación, y en la cenozoica, en la mesozoica, es la era que se divide. ¿Verdad? También se divide en la Eurasia, que ahora conocemos nosotros como Norteamérica, igual que la que conocemos como Suramérica. Además de eso, siempre se da en el periodo triásico, ¿verdad? Ese es el periodo como de inicio de la era mesozoica, el primero de la era mesozoica, bañado por un solo mar que se le conoce como el mar de Tetis. Mar Tetis. Hola. No hay Pacífico, Atlántico, Muerto, Rojo, nada de eso, sino que solamente es un solo océano. Dividida la Tierra como la tenemos hasta esa fecha. En esto hay las plantaciones que hay, son de lechos gigantes, tenemos, ¿verdad?, araucarias, cipreses, todo lo que son los pinos, las palmeras, se dan en esta época. La vegetación que hay en esto es bien característico de las coníferas. Todas las coníferas están acá. Hola. Yo les decía, cipreses, araucarias. Entonces, a pesar que se diversificó la flora, todavía hay muy poca flora con plantas con flor. Casi, ¿verdad? Planta con flor no se da. Tenemos un claro ejemplo, que es donde tenemos toda la cantidad de ¿verdad?, de dinosaurios. Pero hay una especie, chicos, ¿verdad?, controversial. Tenemos una especie controversial aquí, que es el famoso Archaeopteryx. En el libro está en la página 240 y la página, ya le digo, 252. Este Archaeopteryx, fíjense que fue una transición entre aves y reptiles. Un paso entre la era mesozoica y cenozoica. Los científicos, ¿verdad?, dicen, bueno, ¿y qué es esto? ¿O es ave o es reptil? La verdad es que tiene una estructura de pico con dientes. Tiene garras, ¿ya? Tiene una gran cola con sistema óseo. Y entonces se considera que fue una transición entre los reptiles y las aves de una era y la otra. O una era mesozoica, que son los reptiles, y la era cenozoica, que es el auge de las aves. Lo reconstruyen ahora sí, pero no es cierto de que este existe o que lo hayan visto. No, lo reconstruyeron porque, ¿verdad?, lo reconstruyeron de donde estaba marcado Archaeopteryx. Esta es una huella que quedó, ¿verdad?, en rocas, para poderle decir a los científicos que existió. Entonces, para ellos, esto es como emblemático. Muchas veces les ha venido la prueba PAES, hay que tener cuidado, porque, ¿verdad?, es considerado, para ellos, es ave, pero es una transición entre los reptiles y las aves por tener características compartidas. Ahora, entonces, esta era le vamos a llamar, ¿de dónde es el límite de la Tierra? De la era de los dinosaurios, y, ¿verdad?, la era de la transición entre la era mesozoica y cenozoica. Bien, veamos la otra.
cuesta pasarlo. ¿Mm? ¿Cómo? Oh. Vale, así que ella quiere. Un esquema que encontré ahí para que ustedes tengan un poquito más de acá. Algo que lo marcó también fue la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Se extinguen para darle auge a la otra era, bueno, que está en la era del periodo jurásico, para que está donde están todos ellos. Entonces, aparecen los primeros mamíferos, pero son mamíferos muy pequeños. Oigan, no son mamíferos grandes, sino que más que todo es como la época de los reptiles, dinosaurios, y marcada por el tipo de vida y además marcada por la división de nuestra tierra. Oigan, entonces, por eso es que le dice que este es como la época de la transición entre reptiles y aves, que es el periodo jurásico. Por eso en la película Jurassic Park, pues les dicen a ustedes cómo se dio más o menos la película, trataron de hacerla en un espacio, en un ambiente donde era muy, muy característico el tipo de animales que se daban. Bien, sigamos. Sigamos por ahí. Tenemos la última era, que es la era Cenozoica. En esta era vamos a hablar de dos periodos, el periodo terciario y el periodo cuaternario. Tenemos nosotros donde se da la última glaciación, donde la Tierra estaba congelada, ¿verdad? Que aparecen los grandes mamíferos. Es un periodo de la diversificación de mamíferos, por eso es que se le conoce como la era de los mamíferos. Además de esto, aquí se comienza a dar la casa cooperativa porque aparece el humano y el humano, para poder sobrevivir, tenía que matar los grandes animales y compartirlos. Comenzaba a compartirlos con los demás, aunque recuérdense de que no era sedentario, sino que era nómada. Andaba para arriba y para abajo. E incluso lo primero que hizo el humano fue ser un recolector, porque recogía todos los frutos, semillas que se daban, sacaba las raíces y de eso comía. Pero ya cuando vio de que podía hacer caza, ¿verdad?, que podía crear flechas, lanzas y otras cosas más, comenzaron a cazar para poderse nutrir con la carne, con la proteína. Y en esta época es donde descubren el fuego, ¿verdad? Lucha por el fuego, incluso entre ellos mismos, que se conoce, ¿verdad?, por ahí del género Homo. Ahí está Homo habilis, Homo erectus, que erectus se considera que fue el que descubrió el fuego, porque lo usó a gran escala fue Neandertal, Homo Neandertal, entre ellos, y el fuego les ayudó, chicos, para poder sobrevivir, porque cuando ya mataban a los animales, comenzaron a ver que las pieles y la, el cuero de los animales lo podían utilizar para cubrirse del frío. ¿Tenía que pasar en el cuaternario? ¿Cómo? ¿Qué pasaba en el cuaternario? ¿Repete? ¿Qué pasaba en el cuaternario? En el cuaternario es donde aparecemos nosotros, ¿verdad? Donde aparecemos nosotros. Comienza todo lo que es la casa cooperativa, comienza, ¿verdad?, se da la última glaciación, formación de los Himalayas, y acá, se lo voy a presentar acá. Tenemos nosotros el periodo cuaternario, se da todo lo que es, ¿verdad?, la última glaciación de Norteamérica, de la Tierra que está completamente congelada, se extinguen todos los mamíferos, dinosaurios. Tenemos nosotros, es donde se genera todo. Yo les decía de que, ¿verdad?, para poder dar auge o dar comida a nosotros, tenían que morir unos. Entonces, son especies para muchas de las especies de mamíferos grandes, mueren en esta época y, ¿verdad?,
se presenta todo lo que es el desarrollo humano. En el desarrollo humano, acuérdense que hay un desarrollo biológico y hay un desarrollo cultural. Porque les decimos, no es igual que liberemos las manos para generar herramientas que andamos, ¿verdad?, en cuatro extremidades todavía. Hoy, ya. Entonces, esto ya en el periodo cuaternario, pues se da. Última glaciación de Norteamérica. Tenemos nosotros, aparece, ¿verdad?, el humano con un desarrollo más cultural que otra cosa, pero también biológico. Los cambios de cerebro, ¿verdad?, la capacidad craneana que él tiene, el botar el vello de la piel, ¿verdad?, es un desarrollo biológico. El bipedismo, andar completamente con dos extremidades, poder crear algunas herramientas por casualidad. Acuérdense que Homo habilis se le llama habilis porque es habilidoso. Creó herramientas para usarlas. No creó herramientas y no sabía para qué se usaba. Fue de casualidad que, ¿verdad?, que una piedra se le quebró y comencé y yo veía de qué podía cortar. El animal antes esperaba, los humanos esperaban que los grandes animales, que los otros rompieran el cuero de los animales para poderse nutrir ellos, ¿ya? Comían carroña. Algunos de los humanos de verdad eran carroñeros. Pero ya cuando descubrieron las herramientas, se dieron cuenta de que estaban cortando el cuero de los lagartos, durísimo, de los animales. Muy bien. Vamos a terminar con las diapositivas y vamos a trabajar. Voy a cerrar esto. Para trabajar, vamos a trabajar nosotros, chicos y chicas, con este. Voy a presentar, me parece que es esta. Vamos a ver. Vamos a hacer un cuadrito. Quizás no nos va a quedar todo el tiempo para hacerlo, pero lo vamos a hacer en casita, los niños que están en casa. Vamos a hacer eventos biológicos durante el tiempo geológico. Vamos a llenar esta tabla, pero la vamos a llenar con el libro, con la información que está en el libro. Oigan, porque en la presentación, esta presentación yo se las voy a subir. Entonces van a llenar. Van a poner, vamos a comenzar de la era más reciente a la era más antigua. Vamos a comenzar desde la era cenozoica hasta llegar a la era precámbrica, ¿ya? En su libro, vamos a utilizar su libro, ¿verdad? De tal forma de que nosotros llenemos este cuadrito, ¿ya? Desde la página... desde la página vamos a comenzar desde la página 248 hasta la página 253. Van a poner era cenozoica, periodos, ¿verdad? Duración en millones de años, desde el inicio hasta el final, solo inicio y fin. Si dicen 4.500 millones de años a 600 millones de años o 500 millones de años. Entonces, inicio y fin. Formas de vida dominantes. Si son peces, si son dinosaurios, si son humanos, si son aves, si son reptiles. ¿Qué es la vida dominante? Y eventos biológicos, ¿verdad? Y geológicos importantes. Que me podrían decir ustedes, fue la extinción de los mamíferos. No, fue extinción de los reptiles. ¿Y qué eventos geológicos se dio? Formación de la Tierra. Se dividió. Luego se dividen los dos supercontinentes. Queda formada exactamente como lo tenemos ahora. Era cenozoica es, ¿verdad?, la era en la que los continentes quedan formados exactamente como los tenemos ahorita. Entonces, eso, ¿verdad? De las cuatro eras que nosotros tenemos ahí, lo van a llenar con su libro. Sí, lo van a llenar con su libro. Lo van a hacer con su libro. ¿Me explico, chicos? ¿Sí? Vale. Entonces, los que están en casita, ¿cuánto tiempo nos queda? 25 minutos.
¿Cuánto tiempo nos queda? Vale. Los que están en casa, vamos a tener que desconectarnos. Hola, chicos y chicas. Vale. Para los que están en casita, ¿me escucharon lo que tienen que hacer? Para los que están en casa, que les dije yo que van a ocupar la página 248 hasta la página 253 del libro para hacer este esquema que les estoy presentando acá. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Contéstenme. Sí, señor, sí se lo escucha. Sí, ahí sí, uno de ustedes. Dice que están dormidos, chicos. No, ¿verdad que no? Vaya. Uno de ustedes que me conteste para saber que me están escuchando. Sí, señor. Ajá. Se le escucha bien. Miren, hay 18 participantes, dice. Bueno, 17. Creo que no nos escucha. 17 participantes. Se le escucha, señor. Sí, señor, se le escucha. Okay. Hola. Ajá. ¿Qué va? No nos escucha. No. No nos escucha. Levanten el dedito. Ah. Ahí. Espérate. Ay. Sí, me escuchan, pero yo no les escucho. Qué feo esto. Ay, pues escríbanme, pues. No hay chat. Ajá, ¿cómo le escribo? ¿Qué pedo? No hay chat. Cabal. ¿Dónde se escribe aquí? ¿Levantó la mano? Ay, levantó la mano, Kaylee. Pero no les oigo. Chicos, perdón. No les oigo, como no tiene el volumen, mira, ve. Mira, ve. ¿Cuáles eran las páginas? De la 248 a la 253. Voy a dejar de proyectar. Voy a dejar de proyectar. Me voy a quedar solo con el Meet. Ay, ya. Voy a dejar de proyectar. ¿Verdad? ¿Ya? No, dice. ¿Qué es esto? Ay, permítanme, chicos. Venga, alguien de ustedes, entonces. Venga, mija. Hasta que lo haga funcionar, espérenme. Ahorita vamos a dejar de grabar.